Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arqui Farándula? Les comento que Gerard Piqué continúa centrado en su trabajo, que está utilizando como vía de escape para intentar pasar lo más desapercibido posible ante la que está cayendo. El exjugador del Barcelona se convertiría en protagonista absoluto de la actualidad por su mediática separación con Shakira y su idilio con la joven Clara Chía Martín, cuando aún mantenía una relación con la colombiana madre de sus dos hijos. Una separación que se conocía el pasado julio 2022 y que ha generado un sinfín de noticias desde entonces, además de interminables sesiones de acuerdos para evitar verse en los tribunales. Shakira y Piqué han tomado caminos separados, con el exfutbolista oficialmente iniciando su nueva relación con la joven Clara Chía. Sin embargo, Shakira se fue por todo lo alto con un ataque directo en forma de canción, la sección número 53, que marcó un antes y un después en esta particular guerra. Un dardo que tambaleó al exfutbolista y su nueva pareja, pero que decidieron optar por una sencilla estrategia: tomárselo con naturalidad. Desde entonces es habitual verlos paseando por las calles de Barcelona con sus familias en eventos relacionados con los compromisos profesionales de Piqué, siempre cogidos de la mano, mostrando su unión y cómo su amor lo puede todo. Prueba de ello son estas nuevas imágenes que un TikToker conseguía captar de la pareja a su salida de un evento relacionado con la Federación Catalana. Ambos, con paso decidido, pasan cogidos de la mano entre las personas del pasillo, que no parecen inmutarse por su presencia. Clara Chía con un atuendo en color negro, compuesto de cazadora tipo Vicar, jersey fijo de cuello alto y pantalones, al que da el contrapuño con un pequeño bolso de mano en color rojo vibrante. Piqué con un jersey también negro con cuello alto, pantalones cargo y unas modernas sneakers de Nike. Un cambio de vestir en el empresario de un tiempo a esta parte que no ha pasado desapercibido, y así se lo hicieron saber unos días sus compañeros de la Kings Legal. En plena transmisión, Iván Llanos y otros de los presidentes de los equipos de la Kings Legal empezaron a elogiar la vestimenta de Gerard Piqué y bromearon respecto a que tenía un flow raro con un estilo similar al relajado de los artistas de hip hop. Ibai le preguntaba a su amigo sobre sus conocimientos sobre la moda más actual y este respondía sin ningún tipo de problemas que todo esto era cosa de Clara. No, la verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta, aseguró Piqué.